Hola, amigas y amigos de la Jornada de Oriente. Soy Mauricio Flores y la invitación a que acudan al portal del diario a leer la columna OPSI, que ahora trata de una novela del escritor mexicano Juan Patricio Riverol llamada Al filo de la revolución. Es una novela que nos habla de la hombrada de los revolucionarios cubanos de finales de los 50 que asaltaron el poder dictatorial de Batista en la isla caribeña. La novela habla del paso de los revolucionarios por la Ciudad de México, en especial del Che Guevara y de Fidel Castro, quienes desde esta ciudad planearon buena parte de su movimiento. No es una biografía ni tampoco un libro de historia, este Al filo de la revolución, sino es una ficción que nos cuenta varios de los pasajes que aquí sucedieron previos al año 59. Con ello, nos asomamos a la gran Ciudad de México, por entonces no tan grande, pero que acoge de buena manera a los revolucionarios cubanos. El Che venía de Guatemala después de presenciar la caída del presidente Árbenz junto con Hilda, por entonces su pareja, y aquí mismo en Ciudad de México procrearán un hijo y el Che encontrará unos diferentes medios de sobrevivencia que van desde ser fotógrafo callejero hasta médico social. Hay que recordar que Che Guevara tenía la profesión de médico. Aquí mismo, y nos los cuenta la novela, se encuentran Che y Fidel, el inicio de una amistad que se prolongará por años. En la novela, Al filo de la revolución, también vemos cómo el Che presencia una película, una singular película, en un cine, Los Olvidados del gran Luis Buñuel. Y es en el momento en que le dice a Hilda, su esposa, el mundo se puede cambiar. Al filo de la revolución, la segunda novela de Juan Patricio Riverol, ya a la venta en librerías, a disposición del lector. Y este mi comentario y mi invitación a que lean la reseña completa de la misma en el portal del diario La Jornada de Oriente. Hasta aquí mi comentario y hasta la próxima. Yo soy Mauricio Flores y un saludo a todos.